otra vez que por dónde estamos. Es pesado, coño, dile que vamos en camino. Bueno. ¿Ya sabes el lugar? Espera. Sí, tengo dirección. De lujo. ¿Ya te situaste o qué? No lo entiendo, tío. No encuentro este cruce. Pero vamos a ver, ¿no me diste de ataque que hubiera hacia la izquierda? Sí, eso decía, pero nos hace volver a la derecha y regresamos a la misma calle de antes. Joder. ¿Qué coño quiere este ahora? A saber. Buenas noches, amigos. ¿Quieren un paquetito de pañuelos? No, no, gracias. Venga, va, un horito nada más. Seguro, amigo, no, no nos hace falta, pero gracias, de verdad. Bueno, quizás no ahora, pero luego puedes tener la necesidad de usarlo. ¿No les ha pasado, eh? Que te eches un pedo y que venga con regalo. Esas cosas pasan. Y cuando pasan, necesitas uno de estos. No, gracias, amigo. Bueno, vale, está bien. Oye, pues le limpio el cristal. No, no, de verdad, gracias, pero no nos hace falta. Ah, ¿no? ¿Y ahí la mancha esa? ¿No la ves? ¿Se te puede molestar? No es nada, está limpio. Oye, pues sí, tienes razón. De verdad, gracias. Muchas gracias. Ya lo tengo. Les puedo contar una historia. ¿Una historia? Pues claro, sé contar historias. Es como un hobby, ¿sabes? Tradición oral. Es algo que, por desgracia, se ha ido perdiendo. Hay algunas por ahí que lo practican a menudo. ¿Entonces qué? ¿Se animan a escuchar una historia? No dará tiempo, amigo. El semáforo está a punto de cambiar y no... Ah, no te preocupes por eso. Este semáforo tiene poca frecuencia. Y cuando cambia, dura bastante como para compensar. ¿Seguro? Pues claro. Me lo conozco yo bien. Entonces, ¿cuentas buenas historias o qué? A ver, a la gente le gustan y yo disfruto compartiéndolas con aquellos quienes escuchan. Vale, está bien. Cuenta, anda. Oye, genial. Un eurito nada más. ¿Un euro por una historia o qué? Yo disfruto contando historias, sí. Pero también disfruto comiendo, ¿sabes? Pero espero que la historia sea buena, ¿eh? Hagamos un trato. Yo te cuento la historia. Y si al final no te gusta, me lo dices tal cual. Mira, que no me gustó la historia. Yo te devuelvo el euro sin problema ni malos rollos. Sinceridad. Cuando quieras, colega. ¿Conocen ese tipo de chica con la que alguna vez se comparte clase? Ya saben, esa chica rara que siempre se sienta sola en primera fila y que casi nunca habla con nadie. Aquella que recorre los pasillos escudada con su carpeta apoyada en el pecho y esquivando la mirada de todos aquellos que se preguntan ¿quién coño es esta chica? ¡Ah, es verdad! Pues en mi clase había una de esas y la arropaba un halo de misterio fortalecido por su silencio. Nunca se la veía con nadie y en los recreos siempre se sentaba sola bajo el árbol del patio a leer libros de física, astronomía. La mayoría de chicas la repudiaban, los chicos también, lo que algunos de ellos sentíamos una cierta curiosidad en desentrañar su intrincada personalidad. Lo que pasa que aquellos que se acercaban a hablar con ella eran recibidos con una desafiante mirada o una tajante frase que acababa con toda opción de establecer una conversación. Entre nosotros solíamos bromear y decir que acabaría siendo una vieja amargada con la casa llena de gatos y desconocedora del placer sexual. O sea, miren. Exacto. Y eso era una pena, porque si te fijabas bien, te dabas cuenta que realmente era una chica muy guapa. Nada que envidiar a la rubia tetona con la que todo el mundo fantaseaba. Ya saben. Es por esto que casi pasó desapercibido. Que cierto día dejó de asistir a clase y no se la volvió a ver más. Pasaron los días, los meses, y la gente prácticamente terminó olvidando su existencia. Pero yo me preguntaba qué había pasado con ella. Sabía que algo le había ocurrido. ¿Y lo llegaste a averiguar? Resulta que un día iba con la bicicleta
y me pegué un hostiazo de cojones. Así que me llevaron al hospital y me pusieron una escayola. Y nada, me mandaron a tomar reposo, lo típico. Pero cuando me disponía a salir del hospital, la pude ver ahí, sentada en la sala de espera. Reuní el valor para acercarme a hablar con ella y preguntarle qué le había pasado. Y me contó toda la historia. Por lo visto, cierta noche volví a casa, después de haber estado estudiando toda la tarde en la biblioteca. Y de repente, las luces de la calle se apagaron de forma progresiva y el silencio se apoderó de la oscuridad. Una sombra apareció a varios metros sobre su cabeza, rodeada de pequeñas luces multicolores que daban vueltas sobre sí misma. Sin saber cómo, en un momento, se halló tumbada en la sala salida de otro mundo, llena de objetos tan retorcidos como desconocidos, mientras que deformes sombras se movían tras los focos que la apuntaban directamente hacia los ojos. Ella gritó. Las sombras se pararon y las luces se desvanecieron. A la mañana siguiente, se despertó entre los arbustos de un árbol con la firme convicción de que la noche anterior había sido abducida. No te habrás creído eso, ¿no? Aunque hubiese querido, no hubiese podido. Pero aún así, esa historia no se me iba de la cabeza. Al final, con el tiempo, en el instituto se terminó descubriendo que aquella chica se había quedado embarazada. Todo el mundo se preguntaba cómo había sucedido. Yo, por supuesto, no le conté nada a nadie. Ni siquiera a mis amigos. Una vez más, no se supo nada de ella. Hasta que, una noche, estaba yo trabajando cerca de esta calle y me paré al coche que se había parado bajo el semáforo con la intención de sacarme unos eurillos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? A descubrir que era ella la que conducía. Pero no estaba sola. En el asiento trasero había una niña de unos 10 años más o menos, pero no era una niña normal. Su piel era gris y plasticosa, como si vistiese un traje de látex. Y sus ojos eran verdes y brillantes. Brillaban tanto como brillan los ojos de un gato en la oscuridad. Y en sus manos sostenía una pequeña maqueta de un transbordador. Ella me miró, clavó sus ojos verdes en los míos. Yo me quedé sin palabras. Su madre me reconoció, me sonrió y me saludó con la mano. En ese momento, el semáforo se puso en verde. Ella siguió con su camino y yo me quedé ahí, en medio de la calle, preguntándome qué coño acabo de ver. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Una historia rara, pero te deja reflexionando, la verdad. Me ocurrió. ¿Quieres decir que es verdad? Pues claro que es verdad. Yo mismo la viví. Venga ya. Sí, pero algo de allí ya lo habrás metido, porque esos detalles son un poco... estrambóticos. Eso, estrambóticos. Te lo puedo jurar. ¿Y si esa niña existe realmente? ¿Cómo se llama? Por ahí se comenta que estos son rumores, porque al fin y al cabo no se sabe nada de ella. Que la niña se llama Estrella. Ya saben, porque vino de... Bueno, pues esperemos que la niña tenga una larga vida. ¿Por qué dices eso, tío? Sí, porque si no sería una estrella fugaz. ¡Coño! Buenas noches. ¿Quieres un paquetito de pañuelos? No queremos, gracias. ¡Hostias, Guille! ¿Qué pasa, Valentín? Hacía tiempo que no te veía por aquí, niño. ¿Qué? ¿Cómo te va? Bah, ya sabes. Jodida. Ah, ¿qué me vas a contar? Lo raro sería que cambiase. Pues sí, la verdad. ¿Haciéndome la competencia por la noche o qué? Ah, no te preocupes por eso. No quisieron ningún paquete de pañuelo. Entonces le contó una de sus historias, seguro. Pues sí. Entonces, ¿cuál tocó esta noche? ¿La del lobo en el hotel? Pues nos contó la historia de Estrella. Ah, qué repelús me da esa niña, te lo digo. Eso no es normal. ¿Tú también la has visto? Sí, y varias veces. Creo que vive por aquí cerca.
Pero eso no puede ser cierto. Tendrá que tener alguna explicación. Mira, son las cosas más profundas las que no tienen explicación aparente en esta vida. Si todo siguiese un sentido estricto, no habría misterios. Y sin misterios no habría imaginación. La oscuridad se ilumina con el arte de imaginar. Así es como se desarrolla la base del conocimiento humano. Oye, pero ¿cuánto tiempo lleva el semáforo en rojo? Olvídate. Este semáforo está fuera de servicio. Pero si está en rojo. Claro, porque ese cabrón tiene la llave. ¿Y cómo coño tienes la llave? Hice un trato con una patrulla de policía que me paró. Si yo les contaba una buena historia, ellos me daban la llave. Vaya. Oye, mira que esta noche hemos quedado y vamos con bastante retraso. Vale, vale. Lo pongo en verde para que puedan seguir, ¿ok? Solo una última cosa. Un eurito. Por la gestión. ¿Qué coño? No, no, no. Para él. Dios te lo pague con salud, Guille. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos. Buenas noches, ¿eh? Cuídense. Ya nos vemos. Venga. De locos. Ya te digo, tío.